Bueno, hemos llegado a la segunda parte de nuestra clase, que es la parte de la insuficiencia hipofisaria o el hipopituitarismo. El hipopituitarismo va a resultar en una disminución de la secreción de una o de más hormonas producidas por la hipófisis, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una hipófisis que va a estar trabajando de menos en una de los ejes o en más de uno. Si la falta es total de la función hipofisaria, se llama panhipopituitarismo. Si el déficit es de uno o de varias de las hormonas hipofisarias, se llama hipopituitarismo parcial. Y el déficit de una hormona en particular, o sea, de la afección de solamente uno de los ejes, se llama hipopituitarismo selectivo o AI. Bueno, con respecto a la prevalencia del hipopituitarismo, las manifestaciones son frecuentemente sutiles e inespecíficas, lo cual hace que el hipopituitarismo sea subdiagnosticado o con un diagnóstico tardío, por lo que la prevalencia es difícil de estimar. Pero de todas formas, se estima que la prevalencia del déficit pituitario es de entre 29 a 45 cada 100.000 habitantes por año. Bueno, cuando hablamos de las etiologías que dan lugar a un hipopituitarismo, vamos a tener entonces defectos congénitos en el desarrollo de la hipófisis o del hipotálamo, como pueden ser alteraciones de los HETPIT1, PROP1, CAL, que es el que da origen al síndrome de Kallmann, que está conformado por un hipogonadismo hipogonadotrófico acompañado de anosmia o hiposmia, y la hipoplasia pituitaria, así que es la falta de desarrollo de la hipófisis. También podemos tener enfermedades adquiridas hipotálamo-pituitarias, como pueden ser las lesiones infundibulares, los tumores pituitarios, las lesiones mecánicas o compresivas, las lesiones vasculares, todas lesiones que sean celares, paracelares, supracelares, que terminen afectando en forma mecánica, compresiva y lindera a la hipófisis y a su funcionalidad, por supuesto. La radiación también puede ser una de sus etiologías y lesiones infiltrativas o infecciones, enfermedades infiltrativas o enfermedades infecciosas. Sin duda, la causa más frecuente del hipopituitarismo es el tumor pituitario y su tratamiento, ya sea quirúrgico o radiante. Bueno, con respecto a la clínica del hipopituitarismo, vamos a decir que en principio los signos y síntomas van a ser variados porque van a depender del número de ejes que están afectados, de cuáles son los ejes que se afectaron. Entonces, vamos a decir que va a formar parte de una condición heterogénea, es decir, va a tener distinta presentación que va a depender de todas estas características y que depende principalmente de cuál es la enfermedad que le da origen, cuál es la etiología del hipopituitarismo. ¿Cuántos ejes están afectados y cuáles están afectados? Porque eso también va a dar la clínica. Y la severidad de afección de estos ejes, porque los ejes no dejan de funcionar a todo y o nada. Hay algunos ejes que quedan funcionando, pero en menor cantidad. Entonces, todo esto es lo que va a dar origen a la clínica de presentación del hipopituitarismo. Bueno, entonces vamos a ir analizando uno a uno, ¿sí? Si tenemos un déficit del eje somatotropo, lo que vamos a encontrar en estos pacientes es que se ve una disminución a nivel de la calidad de vida. Los pacientes relatan que tienen alteración en el sueño, suelen tener aislamiento social, disminución de la masa magra, con disminución de la posibilidad de hacer ejercicio por debilidad muscular, disminuye su capacidad aeróbica, su tolerancia al ejercicio, lo cual hace que opten por dejar de hacer ejercicio. Obesidad, predominio visceral, que puede ir acompañada de insulinoresistencia, aterosclerosis carotidia, dislipemia, disminución del fluido extracelular y osteopenia con aumento de la frecuencia de fracturas. Todo esto se ve cuando el eje afectado es el somatotropo. Bueno, cuando hablamos de alteraciones del eje gonadotropo, ¿sí? De un déficit del eje gonadotropo, por supuesto vamos a tener distintas manifestaciones si el paciente es mujer o varón. El déficit gonadotropo en hombres va a ir acompañado de disminución en la libido, impotencia, infertilidad, disminución del rasurado, fatiga o cansancio, disminución de la masa ósea, la piel suele estar pálida y fina. Tenemos también disminución a nivel del vello axilar, facial, púbico, que esto se caracteriza por el hecho de que el paciente refiere una disminución del rasurado. Puede aparecer ginecomastia, los testículos suelen estar blandos y pequeños,
disminución del tamaño prostático y atrofia muscular con debilidad o disminución de la capacidad o de la resistencia al ejercicio físico. Bueno, a diferencia de lo que ocurría en los varones, cuando hablamos de un déficit gonadotropo en mujeres, va a ser más fácil de evidenciarse. ¿Por qué? Porque a la mujer le va a llamar más la atención los desórdenes menstruales, ¿sí? Como puede ser una amenorrea secundaria, una amenorrea o una oligomenorrea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La amenorrea es la ausencia de la menstruación y se llama secundaria cuando la mujer ya ha menstruado a lo largo de su vida y en un momento deja de menstruar. Entonces, se hace el test de embarazo, ese test le viene negativo y nos viene a consultar, ¿sí? Porque esto la preocupa. Entonces, muchas veces se pone más en evidencia el déficit gonadotropo en una mujer que en un hombre, donde los síntomas en el hombre son menos característicos y por ahí también el hombre tarda un poquito más en consultar. El déficit gonadotropo en mujeres entonces va a ir acompañado, como dijimos antes, de los desórdenes menstruales, de infertilidad, de disminución de la libido, de atrofia mamaria y vaginal que puede ir acompañada de dispareunia y de dificultad para tener relaciones sexuales y de osteoporosis que se va a ver también en aumento de la incidencia de fracturas, ¿sí? En esta población de mujeres con déficit gonadotropo. El déficit tirotropo se va a ver manifestado por una intolerancia al frío, es un hipotiroidismo, ¿sí? Entonces lo que va a tener es intolerancia al frío, constipación, astenia, aumento de peso. Todos estos síntomas siempre ustedes acuérdense de preguntar, ¿tiene aumento de peso pero hizo algún cambio en su vida? ¿La persona está comiendo más? ¿Ha dejado de hacer ejercicio? Bueno, también puede tener parestesias, enlentecimiento psicomotor, se nota más lenta, más letárgica, aumento en el sangrado menstrual, puede manifestar que tiene piel seca, pálida y fría, edema periorbitario, bradicardia, el cabello seco con caída del cabello, hipotermia, estupor, depresión respiratoria. Bueno, todo esto, hipotermia, estupor, depresión respiratoria e hiponatremia, ya son casos donde es un déficit tirotropo muy importante, ¿sí? Casi llegando a lo que es el coma mixedematoso, ¿sí? Entonces, bueno, no necesariamente no pensemos que directamente nos vamos a encontrar con eso, sino que una paciente que tiene algunos de los otros síntomas ya nos puede estar hablando o sugiriendo un déficit tirotropo. El déficit corticotropo en el paciente que tiene un hipopituitarismo con afectación del eje corticotropo lo podemos dividir en una etapa aguda, donde este déficit es de instauración aguda, que se va a caracterizar por debilidad, astenia, mareos, náuseas y vómitos, síntomas de neuroglucopenia, hipotensión ortostática con bradicardia y shock. Esto suele ir a aparecer en el agudo, mientras que en el crónico lo que vamos a tener es debilidad, astenia, mareos, náuseas y vómitos, pérdida de peso, anorexia, cefalea y principalmente el déficit corticotropo va a estar acompañado como uno de los síntomas más importantes de dolor abdominal. Además de esto puede tener síntomas de neuroglucopenia, así como pueden ser mareos, desmayos, cefalea, todo esto puede ser por una neuroglucopenia, ¿sí? La piel pálida, disminución del vello axilar y pubiano, mialgias, hipotensión ortostática, que esto lo vamos a... La hipotensión ortostática es cuando uno mide la presión arterial acostado y de pie, ¿sí? Y hay una disminución significativa de esta presión, hiponatremia y calemia normal. Todo esto nos está hablando de un déficit corticotropo. Bueno, con respecto al diagnóstico, lo que uno va a hacer cuando sospecha un hipopituitarismo es hacer mediciones hormonales basales y test dinámicos. Y además de esto va a pedir estudios por imágenes para investigar cuál es la etiología de este hipopituitarismo. Como diagnósticos diferenciales, cuando tenemos un hipopituitarismo, podemos pensar en un síndrome de impregnación, en una depresión o insuficiencias hormonales primarias. Es decir, recordemos que muchos de los síntomas, por ejemplo, si uno tiene déficit
del eje tirotropo. Los síntomas son, es en realidad un hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, el diagnóstico diferencial es que no sea un hipotiroidismo primario, por ejemplo, ¿sí? Que la paciente tiene un hipotiroidismo, pero que no es central, que es a nivel de la glándula periférica, ¿sí? A su vez, muchos de los síntomas dijimos que tienen que ver con astenia, con cansancio, con disminución de la calidad de vida, y esto se va a ver también en un síndrome de impregnación, en una depresión. Entonces, muchas veces son diagnósticos diferenciales de todas estas otras patologías. La evaluación bioquímica basal de un hipopituitarismo va a constar de un cortisol sérico matinal, de una medición de ACTH, de un cortisol libre urinario en orina de 24 horas, de una TSH, T4 total y o T4 libre, de testosterona total, LH y FSH en hombres, de LH, FSH, estradiol y progesterona en mujeres, de prolactina y de una IGF-1, que siempre la IGF-1 tenemos que tenerla en cuenta, que se modifica con respecto a la edad y al sexo del paciente. Con respecto a los test dinámicos, son test donde uno da un estímulo y después hace una medición de una determinación en particular, ¿sí? Entonces, para medir, por ejemplo, los niveles de GH y de cortisol, si uno sospecha hipopituitarismo a nivel de estos ejes, lo que se hace es la hipoglucemia insulínica, donde se le administra insulina al paciente a razón de 0,1 unidad internacional por kilo y se mide la GH. Como todas las hormonas hipofisarias son hormonas hiperglucemiantes, o sea que tienden a subir los niveles de la glucemia, cuando uno cae la glucemia, se estimulan todos los ejes. Entonces, lo que hace uno es con la insulina hacer que caiga la glucemia y que se estimulen los ejes. Y lo que se debería ver es que la producción de GH aumente por encima de 3 y la producción de cortisol aumente por encima de 20. ¿Sí? Este test se ha dejado de usar o ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque uno no está dejando de producir en el paciente una hipoglucemia, ¿sí? con insulina exógena. Entonces, ha caído en desuso. Pero bueno, para que sepan, este es uno de las posibilidades de evaluación y su fundamento es que al ser las hormonas hipofisarias, hormonas hiperglucemiantes, uno produce, desencadena la acción de estas hormonas por medio de la producción de una hipoglucemia. Otro de los test dinámicos es la administración de GHRH arginina, que también se le administra GHRH sintética a razón de 1 microgramo por kilo, junto con arginina a razón de 0,5 gramos por kilo, de forma endovenosa, y todo esto tiene que producir un estímulo en la secreción de GH, donde uno debería encontrar una GH que esté por encima de 4. ¿Sí? Bueno, si no lo encuentra así, es que hay un déficit en la producción de GH. El test de glucagón tiene el mismo fundamento que lo que dijimos de la hipoglucemia insulínica, ¿sí? Yo le genero una hipoglucemia al paciente por medio de insulina y estimulo la síntesis y secreción de GH, y en este caso el glucagón por sí mismo, como es una de las hormonas hiperglucemiantes, estimula, cuando uno lo aplica en vía intramuscular, la síntesis de la GH, generando un aumento de la GH mayor a 3 con un pico entre los 120 y los 180 minutos. Y otro de los test de estímulos que uno puede utilizar es el test de estímulo adrenal con sinacten, que es la CTH sintética. Se le aplican en forma endovenosa 250 microgramos de ACTH sintética y se mide el cortisol, que debería ser, después de esta inyección de ACTH, mayor de 18 a 20 microgramos por decilitro. Si esto no es así, podemos decir que hay un déficit del eje corticotrópico. Bueno, el tratamiento del hipopituitarismo va a ser, primero, el tratamiento de la etiología que le está dando lugar, y segundo, el tratamiento de reemplazo hormonal. Es decir, si yo tengo un eje que no está funcionando, ¿qué hago? Le doy esa hormona de forma exógena. Entonces, si el déficit es tirotropo, lo voy a reemplazar con levotiroxina. Si el eje es corticotropo, lo voy a reemplazar con hidrocortisona.
La levotiroxina, por supuesto, no va a ser la misma dosis que uno da cuando tiene un hipotiroidismo primario, en donde lo que falla es la glándula periférica. Las dosis suelen ser más elevadas. El déficit del eje corticotropo se reemplaza con hidrocortisona, que se suele dar a la mañana y a la media tarde, en una dosis del 70% de la dosis a la mañana y un 30% se reserva para aproximadamente las 3 de la tarde para simular lo que es el ritmo circadiano habitual o normal, ¿sí? Para reemplazo del eje gonadotropo se suele dar testosterona, que se puede dar por vía intramuscular o en forma de gel o parches, y para las mujeres se dan estrógenos y progestágenos. El eje somatotropo se va a reemplazar por medio de la GH recombinante, ¿sí? Que también se va a dar inyectable, y de esta forma lo que se trata es de simular que los ejes funcionaran normalmente, o sea, ir a reemplazar el eje que no funciona con hormonas exógenas. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, estamos a su disposición en el piso 5, sala 2 del Hospital de Clínicas, en el servicio de endocrinología. Y les mando un saludo muy grande. Y bueno, gracias por haberme escuchado.